Buenos días, amigos. Ahora les quiero presentar la nueva línea de Jane Davenport. Jane Davenport es una artista australiana que ha puesto productos de ella en la tienda de artistas de Michaels. Los productos que ella ha sacado son una línea de pinturas acrílicas y son pinturas acrílicas que no tienen brillo, lo que le llaman matte. Son pálidas. Aquí dice juego de pintura acrílica de mate. También tiene unas plumas que le llama pintar sobre plumas. Y estas plumitas las puedes usar encima de cualquier diseño que tenga acrílica o acuarela. En realidad las puedes usar encima de cualquier cosa. Dice, incluye una bilógrafo de punta media, 4 bilógrafos de punta ancha, pintura tipo tinta para papel oscuro y claro. Se puede archivar, quiere decir que pueden aguardarla y aguardar sus diseños y no les va a pasar nada. Son permanentes y es tinta opaca y no contiene ácido. Esta pintura incluye 4 pinturas acrílicas de mate, un pincel y una plantilla. Incluye 4 pinturas, como les explicaba. Después vamos a jugar un poco con estas pinturas. Aquí está lo que le llaman la pluma increíble. Es una pluma de que le dicen fountain pen. Donde el contenedor adentro contiene tinta fluida. Y como ven, ya se me está acabando. Dice, incluye una pluma, un cartucho convertidor y 3 cartuchos de tinta. Y también viene con instrucciones, pero como ya lo usé, ya no traigo las instrucciones. Como pueden ver aquí, estos son los cartuchitos. Este ya lo usé, ya lo terminé. Este no se puede rellenar, pero este sí se puede rellenar. Todavía no lo he usado, pero tiene un plastiquito aquí donde se mueve y se puede rellenar la tinta. Y después voy a jugar un poco con esto para enseñarles cómo funciona el cartucho. Y también qué tintas se pueden usar, porque no todas las tintas se pueden usar con esta pluma. Bueno, entonces les quiero enseñar los diseños que se pueden hacer con estas estampillas aquí. Estas son sellos acrílicos. Okay. Incluye 4 sellos para crear una variedad de diferentes caras. Este incluye 13 diseños para crear una variedad de diferentes caras. Y son de plástico. Perdón, son como de un gel, como pueden ver. Y estos incluyen una carita con las cejas, con diferentes narices, diferentes ojos y diferentes labios, y se pueden usar en diferentes combinaciones. No vienen con la tablita que donde se ponen estos geles, así que yo simplemente agarré un pedazo de plástico y lo cortamos y ahí es donde pongo las caritas de gel. Pero si no tienen algo como esto, lo que pueden hacer es de que estas caritas vienen con 2 plastiquitos. Y estos 2 plastiquitos, uno de ellos lo pueden usar poniendo la carita así. Y pueden hacer su estampa. Okay.
Como pueden ver, el set de pinturas contiene una plantilla y contiene un pincel. Contiene esta pintura azul, y luego azul oscura y luego moradito, un azul tipo verde y un rosado. Y un problema que salió con estas pinturas al principio es de que se estaban rompiendo y, o explotando, se puede decir, porque me pasó a mí y a muchas personas donde se hacía como una cortadita. Ellas solas se, como que les pusieron mucho aire y se explotaban y se abrían, se tiraba la pintura. Y lo que tuve que hacer fue mandarle una carta, un email a la compañía que hace estas pinturas. Y les mandé un email y ellos me mandaron, me dijeron que sacara fotos a lo que había ocurrido. Y me mandaron un reemplazante de pinturas gratis sin costo alguno. Y ahora las nuevas pinturas que están saliendo ya tienen compuesto este problema. Compusieron el cómo lo empaquetan. Y ahora vamos a ver estas que se llaman pintar sobre plumas. Y lo que quiere decir es de que estas plumas son permanentes y las pueden usar encima de sus diseños. Ok. So vamos a hacer una prueba con estas. Vamos a ver. Okay. Vamos a ver cómo se ven estas. Tienen como una textura que es como si estuvieran escribiendo con pintura acrílica, pero se secan, parece que se secan rápidamente. Seca bastante rápido. Y luego tiene este blanco. Obvio que no se ve muy bien ahorita. Eso tiene estos dos, como pueden ver. Tienen la punta más pequeña uno y el otro más gruesecita. A ver, vamos. Y como se llaman pinturas que se pueden pintar encima, entonces estas se pueden usar encima de otro. Como pueden ver, se manchó. Y para quitarle eso, simplemente la hacen así y se quitó. So ahora vamos a combinar estas pinturas junto con las plumas. Lo que estoy haciendo es en otro papel poner poquita pintura porque no tengo un lugar donde ponerlas. Y entonces estoy tomando el pincel que viene con y vamos a crear una página de Art Journal.
Jane también tiene una línea de productos de gesso blanco. Y yo no compré esos productos, pero pueden usar cualquier gesso que ustedes gusten. Una cosa que estoy notando, no sé si pueden ver, pero parece que se le está cayendo los cabellitos al pincel. So, eso es algo que no me gusta, porque eso quiere decir que se van a caer esos cabellitos. So, esa es una contra de este pincel que ya tienes, que no sé si nada más es el mío. Tal vez puede ser que nada más sea el mío. Y en realidad no tengo ningún plan de cómo hacer esta página. Nada más estoy haciendo lo que se me venga a la mente. Se seca bastante rápido. Como pueden ver, ya puedo poner el moradito encima. Y no son transparentes. No son muy transparentes. Son un poquito opacos dependiendo de cómo, qué tan fuerte los apliquen. Como pueden ver aquí, no se ve. No se ve el azul, al menos de que en realidad. Y como ven, otra vez está saliendo los cabellos. Se me está quedando pelón el pincel aquí. Jane diseñó, de lo que ella ha platicado, lo diseñó los colores para que todos estuvieran, que trabajaran en armonía con unos y con los otros. Así que usando diferentes combinaciones, se deben de ver bastante bonitos. Una cosa que pueden hacer si no quieren que sus pinturas sean tan opacas es ponerle poquita agua a la pintura, poquita, nada más como mojar el pincel, y eso les va a ayudar a que esté un poquito más transparente. O si lo quieren que esté súper opaca, no lo diluyan y sigan pintando encima. Y como pueden ver, se queda bien, bien opaca. Se le está saliendo mucho los cabellitos aquí. Ahora vamos a usar esta plantilla. No tengo el gesso que les decía de Jane Davenport, entonces voy a usar este. Es de la misma compañía creo que es de la misma compañía de ella, de American Crafts. No, tal vez no. Creo que el diseño que voy a hacer es una cola de sirena flotando por aquí arriba. Y este pincel se me está cayendo tanto el pelo. Quedó un poquito mejor. Un poquito. Como pueden ver aquí, como que quedó. Con este quedó como un poco muy
no se ha levantado, como que se acumuló mucho la pintura en este. Parece un poquito mejor. Nos pueden tocar y se viene la pintura, eso tengan cuidado. Lo que estoy haciendo es aquí en otro papel, simplemente estoy tallando para quitar lo que se le está saliendo. Eso es algo que no me gusta mucho cuando eso ocurre. Se ve bien, no se le vino lo blanco. Está la otra colita de sirena. Se ve bien. Aquí vamos a escribir. Quiero ver qué tan opacos están. Y en este sí se le está viniendo un poco la tinta. Aunque ya está seca, no está nada mojado. El único que está mojado es este aquí. Este es un poquito más opaco que el otro. Y también se le está viniendo la tinta. El azul parece que es el que más se viene. Como pueden ver, es muy clara. Bueno, aquí está cómo quedó.
usando los productos que compré de Jane Davenport. Es usando la plantilla, el pincel, las paint over pens, que son pinturas de pintar encima. Y por eso les dicen pintar sobre encima, porque pueden poner cualquier diseño que gusten encima de esas pinturas. Bueno, ¿y qué son mis opiniones? Les recomiendo definitivamente estos acrílicos. Me gustaron mucho, se secan bastante rápido y me gusta que son opacos y no tienen brillo. Se ve, es algo diferente para poner en el art journal. Por cierto, cada una de sus pinturas, estoy viendo aquí que cada uno de las plumas tiene un nombre y esta se llama Sirena. Sirena, playa, estrellita del mar y unicornio. No me gustó cómo se viene la pintura en estas dos. Se queda marcada y no es ningún problema si no te molesta estar limpiándolas. Creo que eso pierde mucho, es mucha pintura que perder cada vez que se manchan, tener que limpiarlas. Después del tiempo, no sé si eso gasta más pintura. Los colores que me gustaron fueron el rosado y el azul. Son los más opacos y no se les viene la pintura. El peach, el mandarina, es bonito, pero creo que deja mucho que desear. Si van a escribir palabras, creo que se ve mejor el rosado y el azul para escribir. El mandarina, el color mandarina, como que no sale muy bien, no me gustó mucho. Vamos a ver. Me gusta que viene con un stencil, nada más que el stencil tuve un poquito de problema usándolo. Definitivamente no les recomiendo usar este pincel. Creo que es muy barato en términos de cómo está diseñado y eso de que se le cae los cabellitos no es bueno porque cuando están creando algo, como ahorita simplemente hacerle así se le cae. Y tengo otros que son mucho más baratos en precio y no se les sale los cabellos, por más de que, o sea, puedo ser más brusca con el pincel y no se deshace. Y este, o sea, tienes que tener mucho cuidado porque si no se le cae y como que no está muy bien, tal vez apretado aquí, no sé. No sé cuál es el problema, pero en realidad eso fue algo que no me gustó. Y bueno, esa es mi reseña de los productos que compré de Jane Davenport. Si vistes algo que te gustó, por favor déjame saber en los comentarios qué piensan de esta línea, lo comprarías, o lo has comprado, lo has usado,
qué fue tu experiencia con estos productos. Déjame saber abajo en los comentarios y dale un like para saber que quieres ver más videos como estos o que quieres ver diseños usando estos productos de Jane Davenport. Okay? Hasta la próxima.